No sabemos cuánto peor podemos estar, no sabemos cuánto puede hacer este sector que gobierna la Argentina, compuesto por burgueses advenedizos, diría un oligarca, avarientos, con una ambición sin límite, que se han apropiado del Estado y que ha convertido al Estado argentino, con todos los defectos que podría tener ese Estado construido bajo la década kirchnerista, lo convirtieron en un coto cerrado para sus negocios, ¿no? Y esa, diría yo, es la principal razón que sostiene la candidatura a la reelección de Macri, concluir, perpetuar los negocios y reconfigurar, ¿no es cierto?, la sociedad argentina de tal forma que muchos de esos cambios sean irreversibles, por lo menos a los ojos vistas de ellos, ¿no? Por eso la alianza y de subordinación con los Estados Unidos, con lo cual diría yo que encaja perfectamente con la estrategia general de esta superpotencia, ¿no es cierto?, de recuperar la hegemonía perdida en América Latina, en vista también de lo mal que le va en Oriente Medio, ¿no? Porque ya llevamos no sé cuántos años en Afganistán, no sé cuántos años en Irak, no sé cuántos años en Siria, en Turquía, y la cosa no funciona. Pero, para volver un poco al panorama de clases que tenemos en nuestro país, y que tiene que ver con la acertada visión de Cristina en la construcción de un frente que yo llamo un frente de salvación nacional, porque realmente si algo está en peligro es la patria, no la reserva del Banco Central. Y creo que esa visión de estratégica que ella tuvo, que implicaba deponer, ¿no es cierto?, una serie de limitaciones y cerrazones que había constituido su gobierno y que llevaron a que se apartaran, ¿no es cierto?, del kirchnerismo, del gobierno de Cristina, algunos sectores sindicales y algunos sectores de la producción nacional. Creo que la mejor autocrítica que Cristina ha producido es el Frente de Todos, ¿no? Junto con obvio, declaraciones de ella, su libro, pero si vamos a los hechos políticos, la construcción de este frente y la capacidad de convicción, ¿no es cierto?, a quienes incluso en algún momento actuaron como enemigos de Cristina, pero de que era necesario que todos pudiéramos marchar juntos, logró cristalizar este frente. No era solamente que nos teníamos que dar o que ella se dio cuenta de que este frente de salvación era necesario, sino además que tenía que convencer a quienes consideraba partícipes naturales, necesarios, obligatorios e ineluctables de ese frente para que lo constituyeran. El último que dio más trabajo fue Massa, razones, no vamos a explicar por qué, bueno, porque Massa está vinculado con la embajada, con esto, con lo otro, no vamos a repetir cosas que todos saben. Pero lo cierto es que están en frente, ¿no es cierto? Y que las tareas que aguardan a este frente son muy complejas, son muy difíciles, los cambios van a ser muy lentos, y nuestro pueblo ha sufrido mucho, está sufriendo mucho, y va a ser muy difícil encontrar las políticas que permitan ir sacando de la marginalidad y de la exclusión a vastos sectores de nuestra población. Y no me refiero solamente a quienes han perdido su trabajo, sino también a quienes han perdido las esperanzas, a quienes han perdido la expectativa, ¿no es cierto?, de que en algún momento esto puede cambiar. Y un poco pensando lo que decía el compañero, que creo que ya se fue, sobre los discursos antipolíticos, ¿no? Son todos iguales, todos vienen a robar, etcétera, etcétera, que es más que todo la manifestación de una
de una angustia y de una desilusión que tiene que ver con el momento que se está viviendo. Y ciertamente con el discurso del enemigo, ¿no? Y muchas veces nos hemos preguntado qué capacidad que tiene el enemigo de convencer a sectores que estaban llamados naturalmente a formar parte del campo popular, del Frente Nacional Popular y Democrático. Y realmente yo creo que en esto tiene que ver algo que es muy propio de la Confederación Social y Económica Argentina, que Eduardo Basualdo llamó a la oligarquía diversificada. Eran los oligarcas que invertían en la industria y los industriales que invertían en el campo. Esa trama que se fue creando hizo que muchísimos industriales argentinos, incluso medianos industriales argentinos, ¿no es cierto?, transfirieran la renta industrial al campo, ¿eh?, a las vaquitas, a la soja, a la producción de bosques artificiales. Bueno, digo artificial, digo, y bueno, en la época de Menem se sancionó una ley de bosques que le permitió unos negocios impresionantes en toda la zona del litoral, a sectores industriales que invirtieron en la forestación, ¿no? Y eso hizo que nosotros tuviéramos una huya, cuyas declaraciones críticas al gobierno del macrismo eran muy parecidas a ese chiste que uno dice, me saco la pestaña, te pincho y te pincho, porque realmente nunca tomaron una medida y nunca hicieron una postura política, o simplemente desde el ángulo de la crítica económica, ¿no es cierto?, que desnudara la destrucción del terreno industrial, de la producción industrial, que venía de la mano de la política del macrismo. Y tiene que ver con eso, con esa dualidad de intereses, ¿no es cierto?, y con el hecho de conseguir que buena parte de la renta extraordinaria que esta gente tenía provenía del campo y de esa diversificación que ellos habían logrado. Y ese es, creo yo, el sector con el cual nosotros vamos a tener grandes dificultades. El Fondo Monetario Internacional no es que lo desprecie, al contrario, ¿no es cierto?, Trump, la geopolítica norteamericana, ¿no es cierto?, pero acá los que hicieron el levantamiento contra la 125, ya sabemos quiénes fueron, los Grobo Cubatel, para decir, acá un emblema de la producción sojera. Lo pueden hacer el tipo este que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es el dueño de la empresa Mercado Libre. ¿No es cierto? Ahí vamos a tener, junto con los medios concentrados, un enemigo potente, poderoso, con ramificaciones y conexiones internacionales. A esa gente no le vamos a hacer devolver la guita que se llevaron, 500.000 millones de dólares que están fuera de la Argentina, no van a volver con cepo, sin cepo o con el nombre que le queramos poner. Pero sí, yo creo que lo que se está trabajando, lo que se está preparando, lo que hemos visto un poco en algunas reuniones, en los encuentros de los equipos técnicos, tiene que ver con optimizar la producción de riqueza, la capacidad de producir riqueza que tenemos en el estado que tenemos ahora, del cual obviamente queremos salir. Y en eso radica, en buena medida, me parece a mí, cierta indefinición en algunas políticas públicas que todos quisiéramos conocer. No solamente por algo que ha dicho Alberto Fernández de no sabemos con qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre, cosa que es cierta, sino también no alertar a estos sectores de poder sobre la eventualidad de recuperar retenciones, qué vamos a hacer con la minería, qué vamos a hacer con el petróleo, ¿no es cierto? La Argentina va a ser, cómo vamos a cambiar esta reprimarización que ha habido de la producción en Argentina y de la exportación. Esas son cuestiones muy delicadas que se me ocurre que tienen que, en cierta medida, tienen que ser ocultas a la opinión pública para que el enemigo no tome medidas que seguramente
estará tomando, porque ellos tienen el ejercicio del poder desde hace muchos siglos y tienen eso mucha más experiencia que nosotros. Pero me parece que ahí nosotros tenemos de nuestro lado ciertas fuerzas organizadas que han permitido y que han resultado ser el obstáculo para que Macri fuera más rápido y a fondo, como le prometió Vargas Llosa. Es cierto que hay una especie de flexibilización laboral de hecho, pero la flexibilización laboral que ellos quieren no la consiguieron, ni la van a conseguir, no la van a conseguir. La Argentina es el país que tiene la mayor cantidad de trabajadores sindicalizados, la mayor cantidad de organizaciones prácticamente en todo el mundo. Entonces me parece que esas, y esa ha sido una de las principales vallas, ¿no es cierto?, al que ha encontrado este gobierno, el gobierno del macrismo, el gobierno de la derecha neoliberal, el gobierno de la embajada de los Estados Unidos, el gobierno de la gran oligarquía diversificada, ¿no es cierto?, para volver al siglo XIX, que es realmente el paradigma de sus aspiraciones. El otro día, unos compañeros científicos se alarmaban, se quejaban de que 18 rectores de universidades nacionales dijeron que iban a votar por Macri. 18 rectores que forman parte de los 150 miserables que firmaron la miserable solicitada defendiendo al miserable gobierno de Cambiemos. 18 rectores son nada más que el 30% del total de las universidades nacionales que hay en Argentina. ¿Qué es lo que va a sacar Macri en las elecciones? Son representativos. Son representativos. Es una muestra absolutamente representativa. Ellos consiguieron 150 firmas, nosotros llevamos más de 10.000 en 3 solicitadas solamente. Es decir, eso no se traduce en una proporción electoral, pero sí se traduce en algo que decía Alfredo, que es construcción de cuadros, ¿no es cierto?, en sectores estratégicos de el desarrollo, o estratégicos para el desarrollo de una sociedad. Y me parece que en esas cuestiones, ¿no es cierto?, o en esos ámbitos, es donde nosotros tenemos una poderosa reserva de pelea. Haber conseguido un amplio apoyo en el campo sindical que tenemos tan fragmentado, porque 5 centrales de trabajadores, independientemente de que una pueda tener 3 millones de afiliados y la otra 300.000, no es un dato menor. No es un dato menor para un país como la Argentina, que tiene, repito, la más alta tasa de sindicalización prácticamente del mundo entero. Sacamos a China, porque China, todo es numeroso, 100 millones de afiliados en un sindicato no hacen nada, no mueven el amperímetro. Pero me parece que ir pensando estas cuestiones nos ayuda también a no solamente a valorar o a cuantificar, a cualificar lo que significan las PASO ahora, sino el interregno que tenemos entre las PASO, entre el momento que sepamos la cifra verdadera, si la llegamos a saber, del resultado electoral de mañana y las elecciones de octubre, ¿no? Es decir, el enemigo va a tener tiempo de reacomodarse, de pulir su discurso, de pulir sus acciones. Pero lo que no va a poder hacer es que todos los días en la bolsa de Nueva York suban las acciones de las empresas argentinas. No lo van a poder hacer, porque para eso, que se lo tendrían que sacar los dólares que tienen acobachados e ir a recomprar sus propias acciones, que es lo que estuvieron haciendo. Recompraron los bancos sus propias acciones, recompraron ciertas grandes cadenas industriales sus propias acciones. Entonces, creo que en 2 meses no se puede ni siquiera atemperar un poco la catástrofe social y la crisis económica financiera a la que llevó el macrismo al país, ¿no es cierto? Como para pensar que si la diferencia es pequeña, ellos la pueden subsanar. No creo que la diferencia vaya a ser pequeña mañana en el paso, creo que va a haber una buena y calificada diferencia, ¿eh? Es decir, nosotros necesitamos recuperarnos también en los sectores populares,
de los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad que fueron víctimas de la campaña ideológica de máquinas discursivas que se han empezado a usar en esta parte de la campaña y que sería saludable que se siguiera profundizando. El otro día, charlando con unos amigos, decían, digo esto porque lo digo autocríticamente, ¿no? El último spot de Axel, a mucha gente no le gustó, a mucha gente como nosotros. ¿Cuál? De su casa, cuando abre la puerta de su casa, dice, mi abuelo quebró, hizo esto, lo consideraron una cosa espantosamente berreta. Ahora, eso nos pareció a nosotros. Pero resulta que a la gente común, al tipo encantó. Que va en el vagón de Ferrocarril Roca y que va a votar tanto como nosotros, le encantó, porque sintió una proximidad, una proximidad que no se había sentido antes de morir. Entonces yo siempre me acuerdo, voy a contar una anécdota y con esto cierro, en el año 83, en víspera de las elecciones, en víspera de las elecciones, la organización política a la que yo pertenecía tenía mucho trabajo en los astilleros Río Santiago. Y había que hacer unos volantes en relación a las elecciones. Nosotros teníamos una posición ultra izquierdista, ni golpe, ni elección, revolución, ¿no es cierto? Y entonces, uno de los compañeros que estaba con nosotros y trabajaba en el astillero dice, mire muchachos, dice, este volante es maravilloso para nosotros, pero los sombreros no le gusta ni mierda. Es decir, dando un ejemplo de una distancia, ¿no es cierto?, que a nosotros a veces nos cuesta mucho recorrer y que a la gente sencilla y común de nuestro pueblo, que es la que crea la riqueza del país todos los días, ¿no es cierto?, la elabora de otra forma. No es que ellos están equivocados y nosotros tenemos la verdad, ni viceversa, sino que son lenguajes diferentes, producto de una experiencia vital, cotidiana diferente y de un lugar en la escala social diferente que a veces a nosotros nos cuesta comprender. Yo confío en que esos sectores aprendieron la lección y no quieren cuanto peor mejor, sino cuanto mejor mejor.